un empleado del sector minero aspira a ocupar una curul en la Asamblea del Cesar. Desde la Duma Departamental ejercerá control político en diferentes sectores que preocupa al departamento. Bueno, Ticley Aragón nace en el municipio de Astrea. El 1 de marzo de 1973 nos desplazamos a la ciudad de Valledupar en busca de oportunidades y crecimiento tanto académico como económico. Llego a formarme como tecnólogo en mantenimiento industrial. Actualmente soy estudiante de noveno semestre de Derecho en la Universidad de la Ariandina y ha sido una lucha constante. Yo soy un defensor de los derechos colectivos, de los derechos humanos, de los derechos medioambientales. Por eso es que pido a esta comunidad que me escucha y que me vea a través de este medio a que este 29 de octubre me den la oportunidad de llegar a la Asamblea del Departamento con la coalición Fuerza Popular número 58 en el tarjetón. Viendo la preocupación que hoy tenemos en el Departamento del Cesar, donde tenemos una educación sin oportunidad, a pesar de que hay matrícula cero, hay incentivos para estudiar, no tenemos aula para poder acceder a educación superior. Eso me preocupa mucho y por eso he decidido postular mi nombre como candidato a la Asamblea del Departamento. En segundo pilar, pues, el desempleo, la pobreza extrema a la que nos han llevado. Más del 50% de nuestra población hoy se encuentra en pobreza extrema. Nosotros hoy en el departamento del Cesar tenemos alrededor de unas 30.000 empresas, de las cuales pues más del 50% son de bienes y servicios. Esto preocupa porque no estamos transformando materia en producto terminado. De ahí nace la iniciativa y pienso que tengo como aportar un grano de arena a esta sociedad que pide un cambio a grito. Los recursos generales de regalía tienen unas condiciones para su inversión. Ciencia, tecnología e innovación. Nosotros en el departamento del Cesar debemos aprovechar este cuarto de hora que le queda a la minería y tomar esos recursos e invertirlos en sembrando agua para fortalecer los distritos de riego y poder así nosotros tener una agricultura sostenible, productiva y competitiva a nivel departamento y a nivel Colombia. Una de las tareas fundamentales es llevar a nuestra sociedad a convertirla en una sociedad más educada y que haya realmente esos espacios de participación para las comunidades. Por ejemplo, hoy nos estamos dando cuenta del sacrificio grande que hace un padre de familia con mandar a sus hijos a las universidades a obtener un título universitario, pero después de esa formación regresamos a los territorios sin la oportunidad de vida. Los muchachos que salen hoy egresados del SENA con formación técnica o tecnóloga regresan a los territorios y muchos de ellos quedan ahí porque ni siquiera tienen dónde hacer la práctica y aparte de eso les exigen que tengan una experiencia. ¿Cuál experiencia si ni siquiera han podido hacer las prácticas? Entonces eso debe cambiar. Esa es una de las preocupaciones que tiene Ticley Aragón hoy. A mis compañeros de trabajo en los diferentes minas que hacen parte del departamento del Cesar, a que me apoyen, me den ese voto de respaldo para poder nosotros tener voz y voto y liderar los proyectos que vayan en beneficio de toda la clase obrera que hoy hace parte de estos complejos mineros. La transición minero-energética es una realidad. La carboneutralidad, según la empresa Drummo, está hacia el 2050. Esto debe mandarnos una alerta y ponernos desde ya a trabajar en pro de un cierre de mina de una manera progresiva y justa. Oído a la caja, yo le tengo fe. Quiero mandar un saludo a la CUT departamental. Gracias por el apoyo, por el aporte. De verdad que es muy valioso para seguir creciendo en este propósito mío y suyo. De todos los trabajadores que hoy hacemos parte de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel departamento en el Cesar.